Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, porque como sabemos, Frédéric Vasseur pretende ganarle al equipo Red Bull Racing, pero Scout, como él dice aquí, es muy pronto para sacar conclusiones. Bueno, como sabemos, el jefe de Scuderia Ferrari sabe que el equipo domiciliado Maranello está haciendo un excelente progreso, pero que todavía es demasiado pronto como para luchar contra el equipo Red Bull Racing. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, Scuderia Ferrari demostró en el reciente Gran Premio de Australia que vino para quedarse, haciendo frente a un equipo Red Bull Racing que se encuentra en hora baja luego del abandono de Max Verstappen y viendo que sus contrincantes se van acercando poco a poco. En concreto, Scuderia Ferrari, que está a 4 puntos en el campeonato de constructores. Y bueno, el nuevo SF24 ya se mostraba competitivo desde los comienzos de la temporada, especialmente en la clasificación, como viene siendo la costumbre. Bueno, pero durante la competencia en el Gran Premio de Australia, los del equipo italiano se vieron fuertes en cada una de las facetas, logrando un doblete con mucho mérito. Y bueno, por parte de Frédéric Vasseur, quiso mostrarse cauto ante las altas expectativas que están puestas en una Scuderia Ferrari que parece optar a todo lo que se le ponga adelante y ya piensa en la siguiente competencia, que será el Gran Premio de Japón, donde marca que el equipo domiciliado Maranello puede darse cuenta si realmente pueden llegar a pelear por el campeonato mundial. Y bueno, realmente es demasiado pronto para hablar de luchar por el campeonato del mundo con Red Bull, aunque es cierto que hemos dado un paso adelante respecto a la temporada pasada. También en Suzuka recuperaremos el ritmo del viernes, pero hoy no queremos sacar conclusiones. Eso aseguraba el jefe del conjunto italiano. Y bueno, este año el coche es más fácil de leer para nosotros y los pilotos, y es una mejor base para desarrollarlo y mejorarlo a lo largo del fin de semana. Podemos ser más conscientes de diferencia del año pasado. Eso proseguía con una sonrisa en la boca el dirigente francés. Y bueno, diría que este fin de semana hemos ido muy bien, pero al final en Suzuka la situación será completamente diferente y empezaremos de cero. No significa que será así todos los fines de semana. Debemos seguir empujando y evolucionando con este enfoque sin pensar que hemos llegado o que todo está hecho. Eso concluyó el mismísimo Vasseur. Y bueno, es así como el jefe del equipo miserable Maranello quiso llamar a la calma ante la tremenda oleada de optimismo que azota a Scuderia Ferrari, que se encuentra en el mejor momento de la actual temporada, pero en la que todavía le queda bastante camino por recorrer. Y bueno, y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.